buenas, bienvenidos al hotel donde nos estamos hospedando en Tulum. Listo, ya nos entregaron las llaves del hotel y les cuento. Esta es una zona, el hotel realmente es bastante pequeño, pero el cuarto está muy bonito, para ser honesto. Igual les digo, está muy económico el costo por noche. En este hotel solamente nos vamos a quedar una noche, hoy, el día de hoy, la noche de hoy, y mañana ya entregamos, pero seguiremos conociendo Tulum y luego sí nos vamos para nuestro próximo destino. Principalmente, bueno, como pueden ver, acá está la zona social, digámoslo así, un mini balcón que de verdad pues sería para tomar el sol, porque mucho no hay que ver. Dato curioso e interesante es que tenemos café gratis y acceso al microondas de manera gratuita por si lo quieren usar. Pues acá vamos, tiene 1, 2, 3, y diría yo que sí, solamente 3 pisos, como pueden ver. Nos tocó el segundo y me acaban de cerrar la puerta, pero este es nuestro cuarto. Ah, está abierto. Entonces, bueno, primero vean este baño tan grande y está muy bonito. O sea, ¿qué más se le pide a la vida? Secador, por si se quieren secar el pelo, bañitos para secarse las manos, retrete y una bañera. Realmente está grandísima. Si se quieren acostar, se pueden acostar. Y este espejo, por si se quieren ver sus imperfecciones de manera multiplicada. Ya por el lado del cuarto, vean estas camas. Es muy bonito porque, como se dieron cuenta, el inodoro tenía unos detalles súper bonitos, súper organizados, así como esas toallas que colocan en forma como de corazón. Obviamente ya todo está un poco desordenado porque acabamos de llegar a la pieza. Tenemos este cojincito, las camas, una caja fuerte, diferentes lugares pues para guardar las cosas, un espejo, ventilador, y aparte del ventilador tenemos un aire acondicionado, o sea que la sala siempre va a estar muy bien refrescada. Y pues en cuanto a la vista, no hay mayor cosa, de hecho no hay nada que ver. Como ven, está todo tapado, no hay absolutamente nada. Ahora les voy a contar acerca del precio. Sigo contando, el hotel cuesta $67 la noche, como les dije, ya con los seguros y todo. No ofrece restaurante, pues no ofrece nada tipo desayuno incluido ni nada de eso. Está muy central, está justo en el centro de Tulum, donde ustedes pueden conocerlo todo a pie, o simplemente rentan una cicla. Aquí rentan las ciclas por 100 pesos mexicanos al día, lo cual está bien, la verdad, está muy bien. De hecho, ahorita estábamos tomándonos un jugo natural aquí al lado y el señor muy amablemente me dio su pedido con un montón de cosas que se las voy a dejar aquí para que las vean y tengan que hacer en Tulum. Me escribió cuántos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 13 cenotes que hay por visitar. Entre ellos hay unos que están cerca a playas vírgenes, lo cual es muy curioso, y me dio el nombre de una laguna que se llama Can Lum, que también es una laguna súper linda, pues no he conocido, pero que me dijo que era muy bonita, qué tal, que el agua era pues dulce, obviamente, que fuera a un restaurante que se llama Seal Rose, donde se ve a un lado la selva o bosques y al otro lado se ve la laguna, o era el mar, no me acuerdo muy bien. Me dio muchas cosas por hacer. Entonces, como les decía, ese hotel simplemente fue para estar una noche. No vamos a estar ni siquiera en el hotel, solamente vamos a dormir y ya. Ahorita, de hecho, vamos a salir a caminar, a conocer alguno de estos planes que me dio el señor. Está haciendo un calor descomunal. De hecho, ya estoy acá sudando. Uf, horrible, pero muy rico, me va a broncear muchísimo. Así que, bueno, espero que les sirva esta recomendación. Sé que nos va a servir mucho. Las camas, como vieron, están espectaculares. Así que, gracias por acompañarme. No olviden darle like, compartan y suscríbanse, por favor, que ustedes saben que eso ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video mostrándoles todo acerca de Tulum y lo que nos falta por conocer aquí en la Riviera Maya. Chao. Pues claramente, si llego a ir a alguno de esos tan nombrados espectaculares lugares, porque realmente no estaban en nuestra lista de cosas por hacer, se los voy a mostrar. Pero sí vamos a ir a un lugar que está espectacular, de verdad, muy fabuloso. Allá nos veremos. Un dato de mucho valor es que no lo he usado. Es delicioso. Así que su colita va a quedar bien aromatizada.